Chuck Herrera, muy buena la visita del presidente Correa. ¿Qué opinión le merece a usted como dirigente de UNASUR? Bueno, la verdad el caso, mi estimado Lester, que no es la primera vez que viene nuestro gobierno aquí a la comunidad catalana y a ver a su colectivo ecuatoriano, su compatriota, ¿no? A visitarlo. Pero la verdad el caso que anteriormente se venía y se visitaba. Pero han pasado 7 años. En 7 años no vemos realmente cosas buenas en beneficio, primeramente para el colectivo migratorio ecuatoriano. No vemos cosas buenas. Tampoco somos ciegos de la realidad. Si hay carreteros buenos, todas estas, pero de las carreteras no vamos a vivir. Las han construido porque estaba un país de hace años destrozado, pero en lo social está más destrozado. Entonces se ve, se ha engañado al colectivo ecuatoriano que retorne al Ecuador, pero sin garantías. El colectivo ecuatoriano que ha retornado en el Ecuador hoy mismo se siente defraudado por el Estado ecuatoriano. No tiene el respaldo del Estado ecuatoriano. No estamos con esto diciendo que les dé un cheque, un bono, porque el ecuatoriano no se presta para esto. El ecuatoriano lo que quiere es herramientas para trabajar. ¿Cuáles son estas? Que haya flexibilidad, créditos flexibles en las bancas, que hayan bajos impuestos para estos ecuatorianos, para que puedan montar sus propias empresas. De esta manera poder crear fuentes de trabajo. De esta manera nosotros lo que estamos pidiendo, igual, especialmente en la seguridad social, estamos pidiendo seguridad para todos los ecuatorianos, que ellos puedan trabajar de esta manera. Ahí se ha levantado una ola de delincuencia totalmente que hay da un miedo regresar al Ecuador, hay una inseguridad total. Yo la verdad el caso respeto mucho al gobierno ecuatoriano, pero la culpa aquí la tiene desde el ministro de Exterior para abajo. Todo lo que nosotros queremos es que haya un cambio. Cambio total. Por algo, ya fueron el 23, las pasadas elecciones, el 23 de febrero, ya le dio un aviso el pueblo ecuatoriano, que le dio la espalda en las urnas electorales. No ganó la mayoría, lo que se suponía anteriormente que las tenía la mayoría del gobierno ecuatoriano, ya no tiene ese mismo carisma, ya no tiene ese mismo populacho que tenía. Ahora mismo usted lo ve, mire qué hora son, van a ser ya son las 5:20 de la tarde y esto aquí a lo mucho habrán unas 800 personas. Anteriormente esto estaba abarrotado, pasaban de las 3.000 personas a esta hora, anteriormente. ¿Es por qué? Porque el pueblo ecuatoriano ya está un descontento. Y ese es mi estimado. Okay. No, no, la verdad.